Hola, mi nombre es Misael Rivera, soy vocalista de Sentry y estamos en Colegio Estatú. Hoy me voy a tatuar un lobo en watercolor. Vamos a tatuar a Misael, él es vocalista en una banda. Vamos a tatuar un lobo color, tipo watercolor, y pues vamos a ver cómo va todo. Siempre me ha parecido curioso esto de los tatuajes, porque sé que representan cosas importantes para las personas, ¿no? En este caso yo elegí este diseño del lobo mirando de frente porque sé que significa el coraje, la valentía, la fuerza, ¿no? Y el diseño básicamente watercolor porque es algo muy interesante, ¿no? Fuera de lo común. Y representa básicamente lo que hago, ¿no? Yo con Centric y también con mi vida personal, ¿no? Siempre trato de afrontar todas las cosas así con valentía, con fuerza, ¿no? Y para poder llevar las cosas de la mejor manera, ¿no? Por eso que ahí decido tratarme lobo. El tatuaje sí, solo tiene poca línea muy básica. Es más lo que lleva el color, el contraste de colores. Es algo sumamente básico, pero muy entretenido. Bueno, empecé desde muy pequeño porque mi padre tocaba guitarra y también cantaba canciones de bandas de los 80, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a coger agrado por la guitarra, por la música, y ya al terminar el colegio, en secundaria, decidí formar la banda. Entonces me junté con unos amigos y es así como empezamos todo este proyecto de ser, ¿no? Y ya me sirvió ahí la música, ¿no? Componer y cantar. Me está volviendo malo la infeliz. Bueno, fue un diseño súper agradable, súper chévere. Pocas veces hago este tipo de diseño, yo soy muy tradicional. Pero fue muy interesante y muy chévere. Bueno, Centric, con esta formación que tenemos desde que lanzamos nuestro EP en noviembre del 2014, hemos tratado de mezclar un poco algunos géneros, como el hardcore, un poco la protesta, llevarlo un poco por el lado de los breakdowns, meterle un poquito de todo porque es lo que nos gusta, ¿no? Y representa el estilo básicamente de cada uno, ¿no? Algunos prefieren un estilo más pesado, otro más progresivo, otro más hardcore. Y eso es lo que hemos tratado de representar en la banda, ¿no? Y bueno, ahora hemos sacado un EP, ahora estamos tratando de llevarlo por el lado de nuestro EP también para poder llevar esa producción a cabo y poder sacar el disco pronto, ¿no? Porque te está volviendo malo la infelicidad. Pida grito libertad. Al final, pues, con satisfacción en general, a Misael le encantó el tatuaje terminado y todo, y
y a mí también, así que todos nos vamos felices y contentos. Bueno, me parece un trabajo excelente, en realidad es mi primer tatuaje y me agradó mucho cómo le ha dado un poco más de color, ¿no? Y también cómo ha terminado el diseño final, ¿no? O sea, de verdad que supera las expectativas y me gustó bastante. Un agradecimiento a Renzo Ramírez, búsquelo en el Facebook y también a Corriente Tattoo. Gracias.